Bueno, estamos con José Especiales. José, hablamos ya pasado de la situación planteada en Patagones con el servicio de guardavidas y las aspiraciones que ustedes tenían, pero aspiraciones que van a ser para otros a partir de este año. ¿Quedaste afuera? Aparentemente me han dejado afuera, como de costumbre ya conocido en el municipio de Patagones, de apartar a la gente que por ahí quiere hacer un reclamo o saber, tener alguna inquietud, en este caso el mío, de mis compañeros, que obviamente no los nombro porque después hay represalias como las hay conmigo, de saber cuánto se iba a pagar. Yo estoy desde los principios de noviembre intentando saber el sueldo que vamos a tener este año. Se ve que a eso a la municipalidad, a Huasaca, le molesta, y el año pasado ya también dejó a 3 guardavidas cesantes por esta misma situación. ¿A vos ya se te fue notificado oficialmente que quedaba afuera? No, oficialmente no. A mí mostraron un decreto donde está la lista de guardavidas que van a trabajar, y estaba yo separadito aparte, con una justificación irrisoria, o sea, que no tenía sentido, no tiene sentido, al menos en lo jurídico. ¿Cuál sería su justificación? Que no estoy apto, dice, no está apto, no es físicamente, no estoy apto, no cumplo con los requisitos, me dice. A lo cual yo voy a hacer, bueno, no lo conocés, yo trabajo hace muchísimos años de guardavidas. Seguro. La última temporada estoy haciendo acá en Carmen de Patagones, en el balneario Malecón, hace 4 años, y bueno, nunca tuve problemas, nunca tuve, si es por un llamado de atención o algo así, jamás tuve llegadas tarde o faltas sin aviso. Así que estamos con mi abogado viendo a ver cuáles son los justificativos, y de ahí en adelante proceder. Obviamente esto va a llevar un tiempo, pero bueno, siempre termina pagando el vecino, ¿no? ¿Esto es una ponderación tomada de una evaluación del año anterior o algo que te trataron en estos días? No, por eso mismo, no hay una justificación. Ahora yo la voy a buscar, obviamente. Estoy entrando a la municipalidad para ver mis estudios. Obviamente, una de las cosas que te quería contar, todos los estudios preocupacionales los tuvimos que bancar cada uno de nosotros, los guardavidas. Y eso no corresponde, obviamente, por ley, que eso se tiene que hacer la patronal. Y todos mis estudios dieron perfecto, o sea, no tengo ningún problema de salud, ya dejo a mis familiares que estoy bien. Es obvio que a esta gente le molesta que alguien, aunque sea, quiera saber qué es lo que va a cobrar. Yo le pregunto, ¿con quién arreglan el sueldo? ¿De dónde sacan? ¿Qué parámetros toman ellos para arreglar un sueldo de la temporada? Nada más, yo soy un guardavida que estoy hace que tengo mis años en esto, y antes de empezar a trabajar quiero saber cuánto voy a cobrar, es lo mínimo. Y aparte también las condiciones laborales, que en Patagones siempre fueron precarias. ¿Ustedes están sindicalizados? ¿Cómo es el panorama? Yo soy delegado del gremio Sugara. En su momento, en el 2018, me eligieron como delegado 8 guardavidas. En Patagones no somos muchos, pero debe ser más o menos la mitad de guardavidas que utiliza Carmen de Patagones. Solamente ese año, en el 2018, nos reconocieron como sindicato, nos sacaron foto con nosotros, tuvo muy buen diálogo, y en el 2019 se cortó el diálogo. Nunca entendimos por qué, bien por qué. Porque encima nosotros estábamos acompañando y llevándole propuestas para poder mejorar la vestimenta, que al municipio le cueste menos, cosas así, conseguir materiales de trabajo. Y la verdad que desde ahí se cortó el diálogo y nunca más pudimos llegar a la sala. José, como siempre, gracias por atendernos. No, gracias a vos, Raúl, un abrazo. Bueno, esto llega a ustedes de la mano de Kiosco Tibu, el kiosco más representativo de la comarca Viedma Patagones, que está siempre de la mano de el trabajador, José Cairolo, que allá lo ven en el fondo, ¿eh? Y por supuesto, Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca, que está en el Parque Industrial de Patagones, y fábrica de pastas artesanales La Luisita con el Tuco Aravera. Volvemos en cualquier momento con más Mapuchito Noticias.